Primero lo nuestro. Estamos en una especie de Patagón. No digo experimento porque ya hemos estado y hemos compartido incluso en la pantalla con Canal 4 algunas ediciones de Radio Patagón. Creo que la última, 2020, salió en vivo 3 horas en directo a través de la pantalla de Canal 4. Y bueno, salió ahí una charla con uno de sus trabajadores de antaño, que es Ariel Lobo. Y bueno, qué mejor poder tener la música hecha local, la regional y la patagónica en video. Si bien en estos tiempos estamos bastante limitados en las cuestiones de eventos en vivo, nosotros hemos estado igual laburando lo que es en la sala Patagón, y mucho material de archivo, mucho material de archivo que tenemos en nuestro canal de YouTube, que tenemos algo alrededor de 15.000 suscriptores, que es muchísimo si hablamos de música de Patagonia. Entonces, ¿cuál es la idea? Refritar algunos materiales de archivos, no de mucho tiempo, de años anteriores, de ediciones de hace 10 años que hemos realizado acá, generalmente en el Centro Cultural Meripal, en el Auditorio Municipal, eventos de Patagonia que en el cual hemos asistido. Pero ¿cuál es la salvedad? Que tenemos asegurado el audio. El audio es bueno, una buena imagen, audio generalmente de consola o multipista, y poder compartir a través de la teleaudiencia de Canal 4 esa calidad de música, siempre hablando de Patagonia, ¿no? Entonces arrancaremos seguramente con programas, algunos actuales que hemos realizado desde todo lo que arrancó la pandemia, que nos hemos dedicado a producir mucho en la sala, con músicos en vivo, tocando muchas veces solistas, otras veces bandas, de distintos géneros. Cuando digo géneros, me refiero a la cuestión por ahí más folclórica, rockeros, tropicales, chamameceros, milongueros, solistas. Tratamos de abarcar un abanico bastante amplio en cuanto a los géneros musicales, no encasillarnos en un solo género, ¿no? Que es lo que tenemos por suerte acá en Esquel, en la región y bueno, Patagonia, ¿no? Bueno, vamos a recordar día y hora en que va a salir al aire Radio Patagón por Canal 4. Saldrá los miércoles a las 9 de la noche y se repite los sábados, mismo horario, 21 horas sería, ¿no? Ahí hablando también con uno de sus colegas, que es un poco el ideólogo de esto, que es Ariel, la idea es, los programas por ahí van a ser de media hora, 40 minutos, pero vamos a completar la hora, para que quede una cuestión prolija televisiva, con videoclip o música, o sea, videoclip o videos musicales, siempre de acá, siempre de Esquel, de la región o patagónica. O sea, va a tener usted en la pantalla de Canal 4 todos los sábados una horita de música de la Patagonia completito. Primero lo nuestro. Radio Patagón. Música hecha en Patagonia. Radio Patagón.